El pasado 11 de julio de 2022, el Consejo de Ministros en España decidió que desde ese momento, el 17 de marzo de cada año, se celebraría el Día del Cómic. Por lo tanto, nuestro sector, nuestra ficción, por fin, tiene una onomástica. Lo cual está muy re bien. Y yo, pues, quería hacer un pequeño vídeo bastante improvisadito para, en primer lugar, celebrar entre todos un poco el hecho de tener un día del cómic, el hecho de que el mundo entienda, comprenda y reconozca que este sector, que tantísimo aporta a la cultura en general, que tanto aporta a la gente, que tanto nos alimenta el alma, tenga por fin un día y se le reconozca en el calendario. Cosa que de verdad es auténticamente fantástica. Además, es un día genial también para que todo el mundo haga un montón de actividades que de hecho se están desplegando por España. Si entráis en la web diadelcomic.es, ahí podéis ver la cantidad de actividades que se están realizando en España en este día. Por lo tanto, si quieres participar en alguna, mírate a ver si en tu ciudad están haciendo algo, en alguna ciudad cercana, y te puedes acercar. No te preocupes, te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que si te quieres ir y te dé tiempo a verlo hoy, pues vayas y lo veas. Y está muy bien todo esto, está muy bien que se hagan estos días, que se promocionen y demás, porque además la gente aprovecha, personas que viven de la industria del cómic, que están metidos en esto, guionistas, dibujantes, etcétera, en un país como es el nuestro, en un país como es España, aprovechan pues para reivindicar cosas para el sector, porque siempre nos vamos a los números uno, siempre nos vamos a los grandes guionistas, a los grandes dibujantes, que los hay, pero eso conforma, como en casi todos los sectores, conforma una élite. Esa élite a la que es tan difícil llegar, a la que muy poquitos privilegiados y privilegiadas tienen el honor o han tenido la habilidad suficiente como para haber llegado a ese nivel. Y luego no hay que olvidarse nunca de los jornaleros y de las jornaleras del cómic, que hay muchísimos y muchísimas por todas partes haciendo un trabajo pues bastante discreto, bastante escondido alrededor de este mundillo y que hacen o consiguen que al final nosotros tengamos pues cada semana, cada mes, cada año la cantidad ingente de ediciones, historias nuevas, formatos nuevos, etcétera. Y ya digo, englobo a todos, ¿no? Englobo desde librerías, libreros, imprentas, guionistas, dibujantes, en fin, cualquiera que, incluso distribuidoras, repartidores, o sea, todo el conglomerado de oficios que participan en que un cómic llegue a nuestras manos, en el que tengamos el objeto en las manos, la verdad es que merecen un reconocimiento y merecen que desde esta pequeña poltronilla mía, de esta pequeña atalaya chiquitita que yo tengo con mi canal, pues les dé primero mi enhorabuena por aguantar todos los días, por estar ahí a tope en las trincheras, sacando vuestros cacahuetes para poder llegar a fin de mes y para poder luchar, como hacemos prácticamente todos, de forma anónima también, pero que por lo menos que sepáis que se os reconoce vuestra labor y que yo estoy encantadísimo de que cada vez haya más gente y que cada vez más personas se sumen a este maravilloso mundo, a esta maravillosa afición como es la del cómic. Y es cierto y muy cierto y muy necesario que hay muchísimas cosas que solucionar, hay muchas cosas que no están bien dentro de esta afición, y sabemos porque de vez en cuando, bueno, lo sabemos porque de vez en cuando surge alguna polémica, de vez en cuando tenemos algunas discusiones en redes, hacemos vídeos al respecto, por ejemplo crowdfundings, por ejemplo pequeños guionistas y dibujantes que no tienen opciones y que tienen que buscarse las castañas en plan haciendo fanzines y cosas así, o vendiendo su arte al mejor postor para poder pagar las facturas y para poder pagar la hipoteca en las grandes, que los tienen pues creando y dibujando historias pues como si fuera una cinta de montaje de una fábrica de coches, ¿no? Y al final pues los resultados se resienten. Incluso a pesar también de las manidas discusiones sobre qué se vende más manga, qué se vende más cómic tradicional, etcétera, o que si el cómic tradicional está cayendo en una deriva por causas del wokismo o por causas de lo que a cada uno le dé la gana, que todo eso también, como digo, siempre está muy, muy bien y está perfecto que lo recordemos y que surjan estas cosas y que estos pequeñas historietas y tal se pongan encima de la mesa. Cosa que me parece fantástica, de verdad. Pero yo creo que me gustaría quedarme en este día, en este fabuloso día que tenemos hoy, gracias a que ya lo tenemos, con las cosas positivas. Porque yo creo
que en toda la vida siempre hay que mirar un poquito más allá, ¿no? Siempre hay que quedarse con las cosas buenas. Yo en algunos directos en el canal lo he comentado muchas veces, ¿no? En alguna que otra ocasión, que siempre digo que hay personas que, no solo en este sector, sino en todos los sectores, hay personas que atraviesan su día a día a pesar de, o sea, en contra de lo que están haciendo o luchando contra lo que están haciendo. Y yo creo que tenemos que dar ese pasito o dar un pasito atrás y alejarse un poquito de eso y entender que un día de celebración es para muchas cosas, para reivindicar, por supuesto, pero sobre todo para celebrar. Y es con lo que yo me quiero quedar. ¿Por qué? Porque este vídeo lo vamos a subir un viernes y un viernes es víspera de fin de semana y el fin de semana siempre mola. Y hay que quedarse con las vibras buenas y hay que quedarse con las cosas guays. Y la lucha continúa y las batallas se conseguirán. Y cada vez el sector estará mejor porque el hecho de que ya tengamos un día dedicado al año significa que se está caminando en la dirección correcta. Significa que ya se están reconociendo estas cosas y eso mola y eso está bien. Y arreglaremos todo y conseguiremos tal. Pero los precios seguirán subiendo, eso de verdad es una batalla perdida, lo hemos dicho muchas veces, pero de verdad, de todo corazón, lo digo en serio, lo vuelvo a repetir desde mi humilde atalaya, desde este pequeño canalito que tengo yo, tan chiquitín y tan reducidito, de verdad, de todo corazón, un abrazo muy grande, un besazo muy grande, muchas buenas vibras a todos y todas los que participáis en este sector y que me hacéis tan feliz, de verdad, me hacéis tan feliz con vuestras historias y vuestros productos finales. Y a todos los que disfrutáis de esta afición, igual que yo, también un abrazo muy grande y seguir ahí, seguir en la brecha hasta que se nos acabe el dinero o hasta, yo qué sé, o hasta que nos cansemos, cosa que veo bastante complicado. Y esta es mi pequeña aportación a este día, a este speech loco que me acaba de salir de la cabeza. Así que nada, todo el mundo a las tiendas de cómics, todos ahí a comprar, a hablar con la peña, a contar cuáles son vuestras historietas favoritas y a disfrutar, que es de lo que se trata esto. Y mientras tanto, ves corriendo, agarra el teléfono, llama a tu madre y dile que la quieres, cómete las verduras y yo me marcho ya porque he quedado. ¡Hasta otra! ¡Adiós!